justamente estaba terminando de subir el video de la historia a la Land Cruiser. Un video muy interesante, por cierto. Vayan a verlo. Esto me lo pidió un suscriptor. Cuando comencé a ver por todos lados las noticias de que habían lanzado oficialmente, bueno, no lanzado oficialmente, pero sí presentado oficialmente el Toyota GR Corolla. Una bestia. Un vehículo que a muchos de nosotros, amantes de los verdaderos vehículos y no a tanto amantes de la electrificación y la hibridación, nos da una esperanza, una luz al final del túnel de que los vehículos de verdad todavía se pueden fabricar y existen, así como nos está dando esperanza el Nissan Z con su transmisión mecánica, a diferencia del Toyota Supra, que todavía no se atreven a sacarlo mecánico. Bueno, el Z4 Supra, ¿verdad? Por supuesto, el Toyota GR Corolla sí está haciendo las cosas bastante bien, y ya les voy a mencionar en este momento todo lo que tienen que saber al respecto de este vehículo, o por lo menos hasta el momento los datos que han salido. En este particular aspecto, el Toyota Corolla GR, al igual que con el Yaris GR, Toyota nos está alimentando la esperanza en una época en donde la electrificación amenaza con arrasar todo el mundo automotriz y ponerlo de cabeza como lo conocemos, obligándonos a tener que enchufar nuestros autos como una lámpara de pisos cualquiera. Pero se ve una luz al final del túnel con la llegada al mercado de un vehículo como este. El nuevo Toyota GR Corolla es revelado y salen a la luz los primeros detalles de este vehículo. Creado para comerse cualquier camino desde la pista hasta un terreno de terracería de un World Rally Champion, el Corolla GR cuenta con 300 caballos de fuerza generados por un motor de 3 cilindros y 1.6 litros turboalimentado, mejor conocido como el G16F GTS. Definitivamente nombres como estos traen a mi memoria los mejores tiempos de Toyota, cuando todavía fabricaba vehículos que pues estaban más enfocados a la conducción pura, o hasta incluso que eran campeones de rally allá a principios y a mediados de los 90, cosa que pues continúa alimentando esa pequeña chispa de los vehículos reales que todavía pueden ser creados por estas marcas. Este pequeño pero potente tren motriz es capaz de entregar 370 Nm entre las 3000 y 5500 RPM. Todo esto acoplado a una transmisión de 6 velocidades manual, sumado a esto el sistema de tracción total GR4, con 3 repartos diferentes del par de torsión a 60-40, 50-50 y 30-70, seleccionable según las diferentes preferencias de manejo. Dentro de todo este relajo de noticias salen videos del lanzamiento, bueno, no del lanzamiento, de la demostración del vehículo oficial por parte de Toyota Estados Unidos, previo al evento de la Fórmula Drift que se va a llevar a cabo en Los Ángeles, más específicamente en Long Beach. Un evento que aglomera a una gran cantidad de competidores y de vehículos distintos preparados para la categoría de la Fórmula Drift en particular, pero de igual manera un gran atractivo para mostrar este vehículo, ya que allí se encuentran gran cantidad de los focos o de los noticieros que cubren los eventos automotrices en particular. Yo digo noticieros, pero realmente son medios especializados en el tema motriz. De igual manera, a pesar de toda esta emoción, Toyota se está todavía reservando muchos de los datos del vehículo, y es que todavía ni siquiera nos han dicho cuánto hace el de 0 a 100 o cuál es la velocidad tope del mismo. Sin embargo, tomando de referencia la velocidad tope y el 0 a 100 que tiene el GR Yaris, que son de 230 km por hora y todavía limitado electrónicamente, y un 0 a 100 en 5.5 segundos, esto nos indica que este vehículo podría hacer unos tiempos bastante similares, tomando en cuenta de que sus dimensiones son un tanto distintas. Pero vamos a tocar ahora el tema estructural. Hablando de aspectos estructurales, el GR Corolla utiliza una versión modificada de la plataforma GAC, con puntos de soldadura adicionales en el bastidor, mientras que el capó y los paneles de las puertas son de aluminio para ahorrar peso lo más posible. También la suspensión consta de un esquema MacPherson al frente, así como una doble horquilla atrás. A su vez, este vehículo está calzado en llantas Michelin Pilot Sport 4 en tamaño 235-40R18 con rines de 18 pulgadas. Ahora bien, algo muy interesante es que Toyota nos va a presentar dos modelos distintos del GR Corolla, es decir, vamos a optar por una opción sencilla y una opción que tiene muchos más aditamentos que la opción normal. El Corolla GR se lanzará con dos versiones de equipamiento,
el modelo básico Core, que llegará a finales del 2022, y el Circuit Edition, que aterrizará en el 2023. El primero estará disponible en blanco, negro, rojo, supersónico. En el interior hay asientos deportivos de tela y un esquema de color negro y plata, que añade a los asientos delanteros y un volante con calefacción. Por su parte, el paquete tecnológico incluye navegación, un equipo de música mejorado y carga inalámbrica para smartphone. El Circuit Edition ofrece un techo de fibra de carbono y pinzas de freno rojas con el logotipo GR, y estará disponible en blanco, rojo supersónico y metal pesado. Otros detalles estéticos exclusivos de este acabado son el capó con salida de ventilación, la parrilla en negro brillante y el alerón trasero en negro mate. No obstante, la principal mejora técnica del Circuit Edition es la adición de los dos diferenciales autoblocantes Torsen para los ejes delanteros y trasero, tal y como sucede con el GR Yaris. En el interior cuenta con una tapicería de imitación de ante y cuero sintético Bring Now, con una combinación de colores negro y rojo. La navegación y el equipo de música de 8 altavoces forman parte del paquete. El Circuit también cuenta con un climatizador automático y asientos delanteros y volantes con calefacción. Por supuesto, algo que se espera muchísimo de este vehículo en particular es el precio que va a tener, porque ese es otro de los datos que Toyota todavía no ha liberado. No nos han dicho cuánto va a costar este vehículo en particular, para que vayamos empeñando lo que tengamos en casa o hasta incluso en la misma casa para tener este vehículo. Y es que podemos dormir dentro de él sin ningún problema, en especial con esos cómodos asientos con los que va a venir. Claro que sí. Por supuesto, en nuestros países, como por ejemplo Nicaragua, es un vehículo que jamás veremos por parte de una casa comercial, pero estoy seguro que más de un demente lo va a traer a título personal, así como acaba de venir recientemente un Toyota Supra MK5 o un Z4 BMW. Prácticamente lo mismo, ¿verdad? Por su parte, en otros países como El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, probablemente sí se hagan lanzamientos oficiales de este vehículo, como se hicieron los lanzamientos del Toyota GR Yaris. Esa es una de las grandes desventajas de vivir en el ombligo de Centroamérica, de que esos lanzamientos acá nunca vienen. Por su parte, estos son todos los datos que hay hasta el momento y que podrás encontrar al respecto de este vehículo en particular. El GR Corolla está levantando muchas miradas y sobre todo bastante nostalgia hacia la marca. La marca está demostrando de que todavía puede fabricar vehículos que son capaces de levantar emociones y que son principalmente para corredores de verdad y, claro, amantes de la palanca, porque no viene en versiones automáticas, por lo menos no oficialmente, pero probablemente en el futuro sí lo hagan, o quién sabe, tal vez se mantenga únicamente manual, lo cual sería genial. Pero bueno, esto fue todo por esta sección de noticias. Tenía que hacer un video de esto porque todo el mundo está haciendo videos del Toyota Corolla GR, no podía yo quedarme atrás y no podía dejarlos a ustedes sin la información. Espero que lo disfruten mucho y no olviden que si les ha gustado este video pueden suscribirse, ya que es gratis, a mi canal, pueden dejar su comentario, su poderoso like, y también pueden seguirme en todas mis redes sociales, que la van a encontrar en la descripción del video. Hasta la próxima.